Y cómo no, ya estamos aquí de nuevo en un nuevo. Espérate, voy a bajarle este pinche música de a un fondo que está bien pinche de la alta. <laughs> ¿Qué pedo, mi querido Doug Hola, ¿Cómo delito? estás? Hola, ¿cómo están? Hermosos chiquitos, preciosos. Eh, gente que, que no nos ve, pero que registra eh, visualización via Europa y otros rincones de, 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 este, de eso que es como Tlaxcala en Sudamérica. <laughs> eh, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la temporada número 7 de esta porquería eh, pseudoinformativa que se programa sin nombre. Siete temporadas de agordo, siete pinches temporadas, siete temporadas, lo que ocasionó el ocio de la pandemia. <laughs> Oye, sí es cierto. Y mira, no, no es cierto. Virus. Habíamos, habíamos, habíamos empezado en el Tutifruti con mi querido Fer y con Pablo Yair, y con este, mi querida, mi queridísima Gabriela Barrera Gabi... Freire, Freire, pero... Que es verdad que es madre, ¿no? El Tutti El Tutti Frutti, el de, de, frutti es y la hablando. génesis de muchas, de muchas este, eh, cosas. Y con sus columnas por allá. este, Ahorita anda en Plan B. Bueno, anda ya en, en RTB, este, echándole porras al gobernador. Eh, y también Fernando sigue con marcaje y sus transmisiones. Gaby, sí, sí, Gabi, sí. Gabi este, anda bien metida eh, en otro proyecto con el buen Gersa. Y también anda metida en unos proyectos de fútbol que tienen que ver con el Club América. Y tú, yo sigo contigo aquí, chingada. Tú saliste ganón, güey. Tú fuiste sí, claro. el más ganón de todos. No, pero fíjate que a mí, a mí me da, más. la neta sí me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto ver cómo todos andan en chinga. Pero el Tutifruti sí fue así como que, como que el inicio de esta, esta buena amistad, que ya lleva siete temporadas en este pinche desmadre llamado, el programa sin nombre, en donde pues... Pues, ¿qué podemos decir? ¿Te podemos decir de este programa en donde hemos analizado de una forma muy jocosa y estúpida lo que pasa en este país, pero sobre todo analizando desde nuestra perspectiva todo lo que pasa con el presidente, sus decisiones y todas las babosadas que han hecho. ¿Tú cómo ves, mi querido Duy? No, no, no. Es que eh, por ahí les recomiendo también, eh, escuchen un bonito contenido que se llama Políticamente Incorrecto, es un podcast que hago con nuestro amigo Tomás González Corro en la plataforma no, de Agenda sí, no, MX, pues. donde platicamos precisamente en lo que estamos tirando la hueva en este changarro sobre este, cómo estaba terminando el T2 y cómo empezó el 2023 en el ambiente político aquí en, en, en México. Y es un desvergue, es un desvergue, güey. Diría, diría el gobernador cuitlavo García. Este, yo aquí con mis palomitas, como Michael Jackson, güey, viendo las pendejadas. No, mames, qué cosa tan gloriosa. Wey. No, y fíjate que el, en el... Pero el ¿Por, ¿Por qué? Se pone bueno cuando nos vamos. Se pone bueno cuando nos vamos. Y, y, vale, nos vimos por ahí del 12 de diciembre, más o menos. Nos vimos por ahí del 12 de diciembre. No, sí, nos vimos eh, nos, nos nos en procesión. Por ahí en 12 de y entonces se pusieron bueno los chingadas en todos lados tuvimos la cuestión de de, de, la, de que agarraron a Ovidio, la, la cuestión esta de Yasmin Esquivel tuvimos también lo de lo de la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá que hubo también muchísimo que <laughs> ahí este y tuvimos muchas cosas entonces yo creo que se ponen de acuerdo estos idiotas pues para para hacer cosas este cuando no estamos pero debemos de comenzar por el principio, que yo creo que fue la noticia, de, noticia del año. Yo, yo lo considero la noticia del año, no por la importancia del personaje que se capturó, pero sí de la forma en cómo la captura de Ovidio Guzmán fue pues el parteaguas de todo lo que está sucediendo ahorita en la escala nacional y, sobre todo, también ahí en lo que está pasando con García Luna. ¿Tú ¿Cómo ves, mi querido Duby? Este... Ah, lo de García Luna cosa, Nadie... No. Ah, la García Luna me vale verga, güey, me vale madre, cuánto que siquiera, no va a entrar al bote, güey, García Luna, una vez no, les digo, nunca, García nunca, Luna, Luna nunca. no va a entrar al bote y el presidente va a quedar en ridículo, vas a ver, chingo a mi madre. De hecho, en la madre. mañana, Eso, lo de hecho, en la mañana lo dijo el reportero que está ahí en el, en, el, en la fuera de la corte, que está con ahí, con Pascal de entrar en Río en imagen, lo dijo. Todo lo que han dicho, nada han podido comprobar, porque todos son dichos de fulanito, perenganito, manganito, y nada y han podido pruebas, comprobar, sin pruebas. Entonces, eh, el, eh, los expertos están diciendo, bueno, si la fiscalía no se pone eh, las pilas, este cabrón sale en septiembre, <laughs> sin pedos. O sea, porque pues, no hay... No y hay y, y, que y así va a pasar. Pero sí, te voy a decir claro, una cosa, déjate claro, eso. Claro. Ya, 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 el presidente está en una, en una, en un tobogán de saladez, güey, porque eso es, es saladez, <laughs> no le ha salido ni una, güey. De, déjate, déjate la cuestión de, de la tesis de Esquivel, que sí tuvo una repercusión, que es a lo que voy. eso otro ya es un chisme ahí que ahí anda, no todavía, ya vimos. Pero el tema es que ni siquiera pudo tomar por asalto la Suprema Corte de Justicia con la ministra Esquivel. Quedó la otra ministra, Norma Piña, que ha votado siempre en contra de las cuestiones eh, de, de, la de Manuel López Obrador y la cuarta transformación. Eh, nada más te digo eso, y senta, güey se comenta que hace como una semana, 15 días, pues amablemente la ministra Piña tuvo la visita del secretario de Gobernación y sicario del presidente López Obrador, en términos políticos. El cobrador de este, Coppel. Vaya, eh, no ni los cobradores de Coppel son tan jodones como ese sí, güey. Y, 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 y señor, que como mi abuelito siento que huele a perfume de la boca, eh, Adán Augusto eh, López, eh, a, pues como que amablemente invitarla a apoyar, este, cuarto, gracias, pues algunas así. sentencias que vayan a favor y dicen que no así te, te, yo vi la nota y decía que no le costó ni 10 minutos a la, a la ministra piña presidenta de la Suprema Corte se pillara a Dan Augusto a la verga güey ni 10 minutos tuvo el señor ahí. <risa> <risa> ahí, digo, no, madre, no mira lo, lo que sucedió con Yasmín Esquivel dijo, que fue de no, las ministra tiene huevos lo que sucedió con Yasmín Esquivel que fue de las primeras noticias pues que dieron hicieron bomba porque pues cómo es posible que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación digo en un desliz mira todos tuvimos un desliz eh, juvenil vamos a llamarlo así no todos nos todos nos saltamos una clase faltamos un examen eh, llegamos yo, yo me acuerdo una vez fíjate que llegué yo me acuerdo que llegué pedo a un examen y lo presenté pedo y pasé no sé cómo pasé pero lo pasé y entonces todos todos tuvimos deslices juveniles pero lo que ella hizo no fue un desliz juvenil fue una forma de pues altanera, abusiva de llegar a un a algo, a un destino que en este caso era su titulación de, de una persona que se entiende que está este pues defendiendo el derecho y la justicia no de muchísimos años después alguien siempre le va a rascar ese desmadre y pues ahorita sale que plagio es, es todo este relajo de la tesis P2. Lo más chistoso de todo esto, güey, es cómo, cómo se pretenden defenderse con tanta pendejada, ¿no? O sea, la mujer se enredó peor que, que este gato con bola de estambre y, y la neta ya no sabe, y no tiene la, el pinche decoro ni la, ni la, no tiene ni el pinche de coro, ni, la, ni la moral ni nada para decir, bueno, pues sí, la cagué, me voy, ¿no? Digo, o sea, es, es, es increíble lo que estás diciendo. No, anda la ecuación, anda la ecuación. Anda la cuestión me, me, me vale verga quemar el honor y el orgullo y la ética de aquí de la corte. Yo aquí sigo, me vale verga hasta que me Y lo peor es que va, güey, el otro día estaba viendo el, el canal donde salen todas las, las, las transmisiones de la Suprema Corte, el de Justicia, no sé cómo se llama, y, 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 la, y, la, y la vieja habla de, 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 de cuestiones de honor. Y de justicia, y dices tú, güey, no seas mamón, güey, ¿qué te pasa, no? Pero bueno, es parte, también es mucho parte de lo que pasa en la cuarta transformación, digo, la cuarta transformación está muy acostumbrada a esto, la cuarta transformación, desafortunadamente, nos ha dejado este mal sabor de boca y, pues, no hace nada que, que no sea con la venida del presidente, entonces, no, pues, pero, pero tú, no nos tiene que asustar por no. ahí, güey, neta. Me Güey, pero me mama el castre, el castre que genera la, la, la raza, güey. Donde dicen, oigan, ¿y por qué no le no le dicen al ministro Salívar que este desmadre, ¿no? Ya que ando muy metido. Y sí. de, Ay, qué buen putazo, eh! Sí, la mera yo, neta, no, la mera neta, la, la banda es culera, güey. Y, 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 lo, y lo mira, lo que está pasando, lo que pasó en este enero que estamos recapitulando aquí en, en el programa Sin Nombre, que es el primer programa de esta séptima temporada, pues va a dejar muchos presidentes, o sea, ya creo que mayores presidentes que los que ha dejado la cuarta transformación no pueden existir en un gobierno. Y mira que hemos tenido gobiernos panistas y priistas muy culeros, ¿no? Pero lo que están haciendo estos putas, sí, son, son tan medio tétricos. Güey. Y, y lo peor es de que, como tú dices, piden, ellos piden justicia, ellos piden honor, ellos piden cosas y, pues, puta, ve qué cosas están entregando, ¿no? Está Está cabrón. Está muy perro, la neta. Pero bueno, esa es Yasmín Esquivel y su y su, y su famosa, pues, pues, ¿cómo le podemos llamar, güey? No, no sé, vaya, no sé, no tengo idea ni cómo le podemos puedo... llamar. Lo que está pasando, lo que, la mera neta, o sea, da, da coraje, da encabrona que sean tan hijos de la chingada en ese sentido. Pero bueno, es parte de, es parte de lo que hacen estas personas de la cuarta transformación. ¿Cómo lo ves? Oye, esa es una cosa, güey, y la otra, la otra, Edelito, delito eh... Es como tú dices, la captura, pero güey, neta, ya, ya lo he dicho muchas veces, lo he hecho aquí, lo he hecho con Tomás, lo he dicho en otro lado. ¿Cómo es? Qué, qué, ¿Qué piensa que somos pendejos o qué chicas? Viene Biden, sabemos que va a venir Biden el, el domingo, llega el domingo, y dejemos la pendejada de Life, pero, pero, este, llega el domingo, ay, no, pero desde el miércoles jueves capturan Ovidio, y después ya el presidente, cuando capturan Ovidio, dice. No, pero no tiene nada que ver con la visita de Biden. Yelled, y yo, ay, sí, ya. Ya llegué. Oye, y todos así, cuando, cuando el presidente dice, la captura de vídeo no tiene nada que ver con la visita, no tiene nada que ver con la visita de Biden. Y ahí es donde alguien viven. voltea a la cámara imaginaria. Güey, alguien voltea a la cámara imaginaria y le hace... <laughs> <Cross grandparents> <time> Es inicio, que, señor, no expuse a nadie, Pero... señor, no se mame. Yo tenía un amigo que decía que hay, que hay que saber hacer el tamal, güey. Y estos no saben hacer, no saben hacer ni siquiera tamal. No saben hacer. O sea, no, mira, lo, lo que pasó con los No, Son pendejos. Güey. Ah, mira, te tengo pendejos. Tengo... Sí, pendejos pendejos sí, con Pero ganas. mira, te tengo una, una, una que, que, que va a permear para la gente que no sabe. Acá en el Congreso de Veracruz, impulsado la mayoría por, por, este, diputados de Morena, y cuyo coordinador... Político es el, ah, el, ese, el diputado ese, Casarín. Ese Miren, acá intentaron modificar de manera muy pendeja la Constitución sí, sí, para sí. que eh, las personas, las personas con, so, con solo tener un hijo nacido en Veracruz puedan ellos hacer como que tener la nacionalidad Veracruz y con esto poder este, ¿sí? pues tener los beneficios, entre ellos poder competir por la gubernatura de Veracruz. Esto era eh, para ayudar a la secretaria de energía Roccionale, que uh -huh. se sabe que quiere la gubernatura de Veracruz, está muy sonsa la señora, pero pues ella nació en Zacatecas. Uno nació en Zacatecas, y este, pues eso no le daba. Por eso dijeron, ah, ¿de qué manera podemos hacerla Veracruzana? No, pues para que cuadre con la Constitución de Veracruz, modifiquemos la constitución de Veracruz, y digamos <laughs> que <laughs> teniendo un hijo, hija, como tiene, ya es Veracruzana. Y ya, güey, no, y la mete. Y este y, quitaron, y la Suprema Corte dijo, ni más, es una pendejada, pero sí dejaron una cosa, que si acreditas cinco años, previos a la elección, cinco años de residencia en Veracruz, pues sí te consideras veracruzano. Bueno, ahí va. Sí. Pero pues ya viene el licenciado, el, el licenciado, el diputado Casarín, y en una rueda de prensa, dice, eh, sí nos la aprobaron en parte. O sea, pero sí nos la aprobaron y dijo, y Rocío Nale va a estar en la, en la boleta. Y yo así de, ah, entonces tácitamente estás aceptando que no legislaron para el pueblo, legislaron para beneficiar a la señora. Y yo así de, ¿quién verga los asesó? Ahora, güey, pues es que no los asesoran nada. Güey, <laughs> ya te, 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 te es, es como, es, güey, es, es como los diputados, como la diputada esta de Morena que cuando salió la, la campaña de Es Claudia, decían que era ilegal y que tenía que bajarla, y ella dijo, no, pues si nosotros nos cooperamos para que salieran ellos, está aceptando que usted está financiando algo ilegal, pendeja, no importa. Es que sabes Porque que... Es el derecho a manifestarse, pues te acaba de decir que es ilegal. ¿Sabes qué que, es que lo que... Lo que pasa, lo que pasa no, pendejo, es que el, pro, el problema... El problema es que ahorita en el país está, está pasando esta situación de que... Eh, como que todos están con la misma línea del presidente, güey. O sea, no, 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 acaban de entender que, que Andrés Manuel es un es una cosa y todos los demás pendejos satélites que están alrededor son otra. O sea, Andrés Manuel ganó por la. ganó por el por el, el arrastre que tenía por todas estas situaciones que ocurrieron alrededor de, de, de él durante tantos años y es lo que le da a él las, la, la, la credibilidad de las cosas no o sea en un momento dado eh, le da el, 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 la forma y el espacio para poder hacer muchas cosas pero en, a todos los demás no y todos siguen como que esa línea de que si el presidente hace yo por qué no lo voy a hacer tienen que entender ¿Creen o sea, que van los, a no, a exacto güey todos los de Morena tienen que entender güey que el carisma del presidente no les va a dar para más ¿eh? O sea, el carisma del presidente va a quedarse ahí únicamente en, en ese espacio de seis años, en donde el presidente no hizo nada, en donde el presidente se pasó la pinche ley por los huevos y, y ellos van a seguir este, avanzando como cualquier político y se los va a cargar la chingada. Este señor Casarín, pues lo único que hace evidente es que, pues que al igual que el presidente es un ignorante de todo lo que dicen y hacen, no, o sea, únicamente, al igual que el gobernador, únicamente eh, repiten como merolicos todo lo que, lo que, lo que la gente quiere oír y no se dan cuenta que ya las situaciones los están rebasando, o sea, ya los está rebasando el hecho de que no hay dinero, no hay medicinas, eh, la, situ la situación, cada la situación económica cada vez está más cara, la situación, y entonces, oye, oye, espérate, papi hay cosas van Oye, van papito, ahí, pero todos, todos, todos andan ahí con la todos andan con la mamada es que el superpeso y está igual al dólar y no sé qué madre yo sí sí uy pues, chingón superpeso pero mi, mi pinche lechita está más cara y el pan ya está más caro ¿ok? gracias así como muy superpeso vale para pura madre le digo no mames pues es que mira no mames. El, el gancito está en 22 pesos. Güey. A mí me no vale más sí, el dólar, güey. Un pinche oh, dólar. No me alcanza ni para un. No me alcanza para el gansito, cabrón. O sea, pues esto cuesta más. Es que mira, lo, dólar. lo explicaba perfectamente. Lo explicó en la mañana perfectamente un economista que ahí en, en el canal de Forbes. Dice: Es que. Ay. ¡Ay! ¡Qué perra! No es, No es que el peso sea poderoso. Dice: Lo que pasa es que tenemos demasiados dólares. O sea, en las remesas que están entrando al país están entrando en dólares. O sea, la, la gente piensa, la gente piensa por lo que dice el presidente que eh, la, el, los dólares que entran aquí a México como remesas sí se intercambian por dólares, pero en la cuestión de las de las reservas este, nacionales se quedan se quedan en dólares. Tenemos un chingo de dólares. No los Obviamente el dólar, al tener un chingo de dólares, pues obviamente lo tienes que dar más barato porque si no, no lo puedes sacar de las arcas. El, el peso se ha mantenido fuerte porque la forma en como nosotros estamos trabajando de forma interna y externa toda esta cuestión de los, do, de los dólares, pues es así. Estamos captando un chingo de dólares, nos los estamos quedando, pues por eso no los quiero sacar. Y, y eso es lo que la gente no entiende. O sea, la gente... Es muy desafortunado que la, la gente siga creyendo en los políticos a rajatabla y sobre todo que le siga creyendo a las idioteses a este animal, ¿no? Eh, ¿Es complicado? Sí, sí es complicado. Pero en, en la mañana lo explicaba eh, esta persona, dice, en el momento en que exista un cambio de régimen en la FED, ahí es donde van a empezar a tronar estos famosos superpesos, en este caso el mexicano, y es ahí donde vamos a tronar todos. Entonces... No es necesario llegar a eso cuando podemos exigir desde un principio. Pero fíjate que algo que me da mucha tristeza, Dougie, es darme cuenta que sí existía mucha gente que quería que la mantuviera el gobierno, güey. Porque los veo muy callados, güey. O sea, si tú te das cuenta, los que estamos alegando somos los de, oye, oye. de media, entre comillas, para abajo, para arriba. Oh, pues que ya dijo el presidente que él nada más quería tener a gente jodida, porque si. Güey, eso. Este, ah. Los deja crecer, se vuelven, se vuelven clase media y son los. Que no si votan oíste, por él. Luego, si oíste esa ¿Lo, mamada, ¿Lo, lo dijo. Esa lo dijo. Lo dijo. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, oye, oye, güey. Pero también, ¿sabes que, ¿Sabes que Ahí voy a ponerle otra luz porque me veo muy pendejo. Sí, este, ¿Cómo viste lo de la visita? Así, a. a, a ¿Cómo te di? A ojo de buen cuero, güey. La pinche visita de Biden y de, y de Justin Trudeau, güey. Mira, así pasaron pendejadas y todo, pero yo creo que ya vieron de primera. Vieron de primera mano cómo. Está el pedo, eh? <laughs> este, eh, vivieron a. Uh, uh, hablo de experience, de experience. <laughs> y dijeron, ¿what the fuck is this? Fíjate que. A mí me pareció ¿Qué? muy. Me pareció muy chistoso tres cosas, güey. Tres cosas así que dije, tío, puta, no mames, qué pena, güey. Uno, eh, que el pendejo este se no. la pasó diciendo, el pendejo este se la pasó diciendo en todos los pinches canales de aviso y por haber que era el único presidente. De Latinoamérica, del mundo, no, del mundo, digo del mundo, que había viajado en la bestia. Güey. Como si eso fuera un logro diplomático del país. Y me da risa que al, al tercer, cuarto día el, el pinche Fox, que ya ves es que también es otro pinche viejito más castroso que yo, pero, <laughs> agarre y que le sube una pinche foto en. Iba él y George Bush en la bestia, ¿no? Puta, le metieron una cagotiza. Qué pinche viejo. Quién sabe qué. Bueno, ya sabes, ¿no? Eso me pareció muy chistoso. Porque si lo vemos en un sentido en lo que la gente quiere ver, pues está chingón. Pero la mera neta, eh, pues no es un logro diplomático, güey. No es un logro diplomático el que haya viajado en la bestia. O sea, eso que, o sea, no tiene absolutamente nada de relevante. Pero bueno, que haya, como dices tú, que haya aterrizado en el AIFA, mira, ya ni a platicarlo es bueno, ya da hasta hueva. Lo que sí, el, el segundo punto chistoso que me pareció muy cagado fue cuando le, le preguntan algo a Biden, el presidente se mete y se tarda 28 minutos en contestar una pregunta. No, y, que, y, que tenían, y que tenían el tiempo medido. Se y, tarda y, Biden, Biden. y Biden se queda así, se le queda bien. No, así. Güey, y el trueno también no, como de, ¿Este güey ¿qué pedo, no? 28 minutos se tardó y cuando termina, que se me hizo una falta absoluta de respeto. Y ojo, no es porque sea... Bueno, y luego... De... Ajá, ah, no es porque sea Biden ni, ni por nada. Es tu invitado. O sea, cuando tú invitas a alguien a tu casa, tienes que tener cortesía. Creo que es lo más importante, ¿no? Y entonces, y dice Biden, eh, que quede constancia que no contesté, ¿eh? <laughs> que quede constancia que, casi casi dijo que quede constancia que este pendejo agarró el micrófono y no me dejó hablar, ¿no? Esa misma... Esa Fue fino, pido. güey, finísima. Pero, pero el, el carado, lenguaje... Güey. El lenguaje corporal, el Biden nada más agachaba y le hacía. No, eso fue muy cagado. Y, y Trudeau nada más alzaba la mirada. Cagado. Trudeau nada más movía el piecito y le hacía. <laughs> no, le a la Vergation. No, sí, porque... a la Vergation. A la Vergación. A la Vergación. A la Vergación. A y, yo, no, chinga tu madre. Y, yo, y ya cuando se iban, yo no te vayas, güey, sálvalos a la verga, sálvalos a la verga. Y la, y, no, fíjate. Y la tercera cosa que me, me pareció muy cagada, güey, muy, muy cagada, es que eh, al, en la mañanera del día siguiente, cuando ya se fueron Fulanito y Perenganito, eh, ya sabes, sale este cabrón triunfal, ¿no? No, 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 esta visita fue para dejar en claro que la soberanía del pinche país es, eh, ¿no? Pomadas. ¿No? las mamadas de siempre y el pinche Biden ya le tenían en la cámara de representantes allá en Estados Unidos un, una autorización para que comenzaran la el, este, la cámara de, de, de comercio de allá de Estados Unidos, comenzaran las famosas consultas, recordemos que esta situación de Biden Trudeau y y, y AMLO viene eh, pues con la esperanza, o venía con la esperanza de que las famosas consultas que están sobre de México no se dan. ¿Y qué creen? Pues antes de que se diera esta, esta visita trilateral, ya Biden había dicho, sí, que se, que se echen a andar las consultas. Eso es muy peligroso, muy pe ¿cómo dice el, el meme? ¿Peligroso peligroso? Es muy muy peligroso, peligroso, muy peligroso, muy peligroso, es, es muy Oye, peligroso para nosotros. Oye, güey. Sí, sí. Si antes de tener la reunión tripartita ya, ya la Casa Blanca había publicado los este los acuerdos, güey. Besos, Carlos. Ya estaban los acuerdos hechos y, y los no, publicaron. Los acuerdos, y los publicaron, sí. Y así de oh, no. no, pero sí. ten, también, también, muy cabrón. Muy peligroso. Y cuando, cuando, cuando el presidente estaba en la, la primera reunión, la primera reunión que tuvo con Biden, güey, y AMLO le pedía a lana, tienen que invertir aquí y en Centroamérica ah, sí, sí. y Sudamérica, la verga, güey, la, ¿Y la el madre. Y el Biden ese, este, pendejo. Métele le Vetele, vano, oye, papi, a este cabrón le dice, oh, mira, y le, dijo, mira, tú, le digo mira, hijo de puta, O sea, sí, o sea, sí, pero invertimos tanta lana, miles de millones de dólares en esta mamada, pero también tengo que invertir en China, aquí, 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 aquí hijo de tu pinche madre, no nada sí, más donde sí, tú sí. quieres. Y el Biden es, que habla así sí, también como pero si pero es porque se lo transmiten, güey. Pero que no transmiten todo izquierda. en vivo, güey. Entonces, ah, sí. ahí está la constancia, güey. Ahí está la constancia de todo. O sea, y, y, aquí lo más cagado, güey, Ah, ahorita acaba de pasar y, otro pedido. sale con triunfalismos pendejos que dices tú. La Hay mierda. otro. No, pero aquí viene otra, otra chingadera, güey. Eh, que acaba así de manera muy silenciosa cambiaron al, al director de la CIA en México. Ah, ¿sí? Porque ya me lo estaban sobornando. Sí, sí, sí. Entonces, este, sí. lo cambiaron, sí. ¿no? Me el de la D. Ah, D. Van wey. a mandar a los dos el de la DEA y el de la CIA. Van a mandar hijo de la chingada. Ajá. Entonces ahí van a empezar ya los putazos. Son cositas que no vemos, pero van a tener repercusiones, güey. Y, y también que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ya ve, bueno, a lo mejor eh, eh, todos sabemos que en Estados Unidos todo se maneja por la Cámara de Representantes. Y estos cabrones ya, di, ya quieren, están desde hace dos administraciones, están con el pinche dedo en la en, 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 en el renglón de que quieren nombrar a los cárteles de la droga como agentes terroristas. Güey. Grupos eso, terroristas, eso, eso es bien con peligroso, eso? güey. Es más peligroso aún. Y es este peligroso. peligroso. Y este pendejo todavía se le ocurre, este, ah, espérate. Esto fue después. Y luego, después de la visita de Biden, agarran vídeo Ovidio, agarran Ovidio, pásalo de Biden. Pasándolo de, pasándolo de la visita trilateral a este animal, por no decirle más veo, ¿cómo le podremos decir más feo al presidente? ¿Animal, pendejo, estúpido, idiota? No. Bestia. Bestia, bestia. No, bueno, sí, sí, bestia. Bueno, la cuestión es, a este animal se le ocurre decir después que era importante defender los derechos humanos del Chapo Guzmán, cabrón. O sea, te están culpando de un... Bueno, te están culpando, te están dando a entender que hay un problema grave de drogas en tu país y tú todavía te pones a querer defender a uno de los criminales más buscados del mundo, que ya lo agarraron, y a uno de los criminales que ha embrutecido a millones de personas en este mundo. Se te ocurre decir... Que es necesario velar por sus derechos humanos. O sea, no sé si el presidente, como dices tú, no tiene un asesor que le diga ya cállate, lo hocico, no digas estupideces. O definitivamente sí lo tiene, pero le vale madre, güey. O sea, yo creo, yo creo que la segunda, güey. No sé, no sé tú, pero yo creo que el vato no tiene, no tiene una persona junto que le diga ya, güey, ya párale con este desmadre porque nos va a cargar la chinga. No lo sé, wey, no lo sé. Pero sí me parece preocupante todo lo que está pasando a nivel internacional en ese sentido, pues porque al final de cuentas nos impacta a todos como mexicanos. Oye, este, pues sí, pero yo te digo que ya vinieron de primera mano a, a ver cómo está el pedo en México, así como que yo creo que después se juntaron, güey. Haz de cuenta. The experience. <laughs> Qué idiota. Luego voló otro así como que, oye, Manix, oye, Manix, te he hecho una llamada en el Zoom al ratito, cuando me vaya de aquí ya platicamos de este y después cuando, <laughs> cuando están en la plática que como hay que hacer algo cabrón y van a meter mano es obvio que van a meter mano, ah, no meter uno, mano sí. ya vieron las pendejadas que eh, las pendejadas que hace ya lo vieron de primera mano que es un idiota la verdad y, eh, y ya vieron está el antecedente previo de exactamente de las afectaciones por no Cumplir con lo del Tecmec y que lo repito, es un tarado y no respeta absolutamente nada, quiere ser su voluntad. Y algo que había firmado él, güey. Eh, Además, ni siquiera, ni siquiera metieron los temas del TECMEC, ya había dicho Marcelo Ebrar que no iban a tratar los temas del Tecmec aquí para no convertirlo en el foro. Y está bien, Ajá. está bien. Sí, sí, sí. Sí. Pero está bien, es como bien. tú dices, es no cumple el tratado que el viejo firmó, que, que ya hemos dicho eso aquí, o leerlo sí. al parecer. Entonces dices, cabrón, tengo huevitos. Pero Yo digo, yo digo, así ya, ya hablando. con lo de, que la boca la política, se dice con el, el culo se sostiene, así lo dice mi amigo César Barradas. Sí, Uf, pero, no sé. pero hablando ya de las, de las cuestiones de esos gobiernos profundos, este, va oh, obviamente va a meter mano en los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá claro, para, para claro, incidir claro. en las en las elecciones de alguna u y ahí otra. Ahí nos va a cargar la chingada, güey, ahí nos va a cargar la chingada, estoy seguro. Sí, exactamente, porque ya no van a seguir permitiendo que exista este tipo de gobierno en pues, tu principal socio comercial, cabrón, aquí en la zona. Oye, y, y, y pasando sí, güey, ¿no? claro 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 y pasando a otras zonas <laughs> tenemos esta esta situación de, estamos volvemos pasemos pues, a las zonas aerógenas a la ah, central a la, a la zona central y no precisamente de las zonas aerógenas no pues estamos recapitulando todo lo que pasó en enero y qué desmadre en el cement, en el metro de la ciudad de México qué pinche talón ¿En el de Aquiles <laughs> En el cementerio de la Ciudad de México. No, qué, qué desmadre hay ahí en el, en el metro de la Ciudad de México. Ese tiene muchos, muchos, muchos temas. Es tiene una pendejada, güey. Y, y es, un, es un, una manipulación de, del discurso, güey, de la discursiva, ahora a que existe un, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un sabotaje, güey. La palabra es sabotaje. Sabotage. Por eso metieron a, la, a la, la mejor, la mejor solución para evitar los accidentes es meter a la Guardia Nacional, que con su poderosa vista impedirá que falle el metro al cual no le has dado mantenimiento en <laughs> cuatro putos años pero ese botaje güey ah no tenemos tanto detalle ¿eh? esa es una reverenda absoluta mamada pero aquí te viene el, el, el meollo del asunto ya pero sí si tiene, si tiene un punto, punto dice, clave ¿eh? un punto bastante medular ahí Síguele, sí, chingarse amigo. la lana del metro claro, claro. pero güey de ahí es donde se está bañando Shimon obviamente y todos los perros días ahí ya reportes de, de, de mantenimiento, el sindicato de trabajadores se defiende porque a fin de cuentas existe la posibilidad de que quieran deshacer el sindicato, como cuando deshicieron luz y fuerza del centro, güey, ah, pues, eh, de Calderón. Ah. Y desmadrar el sindicato de trabajadores del MED ocupe sí. el ejército la Guardia Nacional. Puede ser, claro que sí. Pero, pero, pero vaya, mira. Hoy salió una noticia de gente, gente, que un cárcel se tanto... estaba robando los cables. Ahorita se dan cuenta. Y se supone que está madre. la pinche guardia ya vigilando, güey. O sea, porque dice que tío. se meten, se meten a recortar los cales. ¿Y no están vigilando? ¿Eh? ¿Dónde están, idiotas? Bueno, eres una mamada, güey. Esta es una mamada en la cual va a quedar mal. Uno, el presidente, güey, el gobierno de la Ciudad de México y el ejército, cabrón. Van a ganar ridículo al ejército. O se lo llevan de corbata en esta pendejada porque están haciendo nada. Claro. Pero mira, el tema aquí con lo del lo de el metro. Ya hablando en términos, tal vez de, eh, de, de resultados, o sea, es que están, tan, escucha bien, es tanto el volumen de gente, güey, uh -huh. en la Ciudad de México, nosotros aquí vivimos en Jalapa y la dinámica es distinta. Eh, es tanto el volumen de metro, gente tenemos, tenemos, que se mueve, se mueve Ay, otra vez, Ajá, que se mueve, pero acá tenemos medio metro, oh, medio metro. <laughs> bueno, tenemos el medio metro. Pero, ya déjame acabar la idea, pendajo. Bueno, es, es tanto el volumen de gente de, y tanta la dinámica y se junta el estrés, el estilo de vida de la Ciudad de México, es muy muy pesado, muy volátil, eh, que la gente le va de verga, güey. Y por acá están los de la 4T diciendo, no, es que es un sabotaje, y es un sabotaje, a la gente, güey, le vale verga, no, qué sabotaje, a mí arreglen el puto metro que tengo que llegar al trabajo ahorita, cabrón. Yeah, wey, y vale, lo tienes que arreglar me... tú, me vale verga, güey. A mí arreglámelo tú, tú, tú arreglámelo porque yo tengo que venga al trabajo, si no me descuentan. Eso es el de, pedo, güey. De, a la se gente se les, vale madre, sí. les es... vale madre sabotaje. Y les vale madre sabotaje, güey. Supongamos que sí existe un sabotaje. Vamos a suponer que sí existe un sabotaje. Ahorita. O sea, a mí lo, a mí lo que me parece muy chistoso, güey, es de que ¿cuántos años el metro de la Ciudad de México ha estado... Y, y ojo, eh, no lo digo yo, lo dicen los hechos. O sea, no lo digo yo en este programa, no lo dices tú en este programa, no lo dice, lo dicen los hechos. Tantos años ha estado el, el metro de la Ciudad de México en precarias condiciones, esa es la realidad. Y ahorita les están rompiendo la madre. O sea, como que, como que ya les, o el destino es muy cruel con ellos, o definitivamente algo quieren apuntalar. Recordemos que, recordemos que la cuarta transformación... Y este señor Andrés Manuel ha vivido toda su campaña victimizándose y victimizando su movimiento, victimizando a las personas pobres, victimizando a todos, menos a la clase trabajadora que somos los que sostenemos al país. No, a los pobres, a los viejitos, a los ninis, a todos, a todo mundo victimiza. Y ahora bien, pa, a mi parecer, no lo sé, a lo mejor puedes tener una mejor opinión, pero es increíble que ahorita quieran venirse a victimizar con un metro de la Ciudad de México y, y empiecen a decir esa situación de que pues lo sentimos, ¿no? Es, es algo que nos están haciendo. Yo sí siento que el metro de la Ciudad de México eh, lo van a ocupar como dos, dos formas. Una para victimizar a Claudia Scheyman y va a ser la cuña. Claro. Va a ser la cuña para, para sacar del el buey de la barranca de, 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 de Claudia Scheyman. Y, y va a apuntalar para pa, 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 pa su campaña, ¿no? Porque esa es la realidad. El presidente necesita en el, 2020, en el 2024 a Claudia Sheinbaum ahí. Porque es la única que puede manipular. Yo no creo que ni a Dan Augusto ni a Ebrard se dejen. ¿eh? No, la, me, mucho menos a Marcelo, güey. Es, es la única que se va a dejar manipular. Y, y a huevo que el presidente la quiere meter. Entonces, la forma en cómo están cuadrando todo es... Te victimizamos, te conviertes en la salvadora... Qué, qué casualidad que ahorita, según aparece un pinche cártel que se está robando los cables, lo, 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 este, lo atrapas el cártel, lo desarmas y tan tan se acabó. El metro de la Ciudad de México avanza nuevamente como este bólido que es la cuarta transformación. Podría ser, podría ser a lo mejor, podría ser que No, no. pero fíjate, ahorita, ahorita, están, ahorita están poniendo chingaderitas en, en los rieles y que una señora se le cae en las aspas. Eso de las aspas fue una y mamada que cortan, y, que cortan, <laughs> y que cortan cables, güey, y este ¿Cuál es el otro? Y que un pinche tornillo no y cortaron para cables loca, que, que se van, separan ah, los, los durmientes y todo eso. Trenes por una... Eso o sea, sí ha ocasionado pedos, güey Sí ha ocasionado claro. pedos, pero son ahorita digamos son peditos, güey que sale humo, que la chingada. Lo último fue el choque de dos trenes. Eso es una cosa. Y la otra, desde a partir de lo del la, de la accidente de la línea 12, eh, ¿te acuerdas que empezaron a salir muchos videos de otros puntos donde hay otras ballenas o donde son a segundos pisos para el metro? Deja ver a Se ve todo cuarteado a razón, de, lo, de, a, a lo razón de, de, de los sismos y todo esto. Y eso no le han dado mantenimiento. O sea, ya la infraestructura que, con, que sostiene. O sea, podría llegar a pasar otra caída del metro, güey. Yo no quiera. Pero podría llegar a pasar otra pinche caída igual. No son cables. Son, es, es la infraestructura, el cemento, la obra. Pues, que es, que estos pendejos, es, pues grave, es que estos wey. pendejos piensan que las cosas se sostienen con esperanza y amor. ¿Por, porque piensan que los, pen, los pendejos piensan que no hay que darle mantenimiento a nada, ¿no? Es como el chingo baboso este de Ricardo, güey, que va, wey, Qué mamada, va a las 12 de la noche a tomarse fotos en en, la, en en este, tomó fotos y video en Circunvalación y sale diciendo: No, es que vean cómo fluye la calle, pues sí, pendejo, estás a las 12 de la noche en Circunvalación, no mames. O sea, ve a las 12 del día que hay un mamá, de Plaza a Cristal de... a mi casa pues, me hago 10 minutos, esa ahora. O sea, es lo mismo, estos pendejos piensan que no se, da manten, no se tiene que dar mantenimiento y todo es abrazos, no balazos y todas las pendejadas que se le ocurren al presidente. Todo lo que pasa después del 2018 para acá es responsabilidad de ellos. Que nos disculpen, o sea, digo, eso se lo creen los pendejos chairos, pero los que, los que sabemos cómo es la administración pública y hemos estado en algún momento en la administración pública, sabemos que existe una corresponsabilidad de, un, de una fecha a otra. Lo de atrás, pues eso obviamente lo tenemos, se tienen que hacer evaluaciones y auditorías y todo demás, para fincar responsabilidades. Que existen responsabilidades, se les finca, pero lo de aquí para acá es tuyo, güey. O sea, no puedes no puedes salir con esas mamadas de que los gobiernos anteriores, por Dios, es una estupidez. Pero pues así piensan la, esta gente, sácalos de ahí. ¿Cómo los sacas? Nunca, nunca los vas a poder sacar de ¿Qué? ese pinche argumentito pendejo. No, y la gente ya está harta de ese pinche, ya están hartos del argumento también, güey, de, lo, de los de antes, ya están hartos. Es que el presidente ya lo desgastó, se casó güey. con su idea, obviamente. Obviamente, uno se cree sus propias mentiras y es lo peor que puede pasar. Pero ya sí. lo desgastó, güey. Desde el segundo año lo desgastó y sigue y sigue. Y ya no, ya no sabe qué otra cosa decir, güey. No, ya que sale el mismo argumento, Argumenta. Ya no wey. lo sabemos, güey. Y ya la gente está harta. Y, ah, sí, volvió. Sí, tú Calderón crees que la gente dice, un pinche Calderón? Sí, ¡Qué cara. poderoso! Es que puede con todo. <laughs> Calderón, güey. Calderón eh, chupan tranquilo. Ni, wey. Ni, ni Soros puede tanto como Calderón, güey. <laughs> o sea, es. Oye, Calderón oh, wey, abajito. Oye, oye si y otro. Hablando de otro cosa Te voy a decir ¿Qué? algo rapidito, güey. Si sabías, si sabías que en Twitter no puedes, no puedes este, eh, poner el hashtag soros. Si tú pones el hashtag soros, te bajan el tweet, güey. Por alguna razón, no lo sé. Pero un poco. Está, está interesante ese tema, sí, güey, sí, sí, sí. Pero bueno, ah, luego, de eso, luego platicamos de ese pedo. Cosas. Oye, oye, delito, uh -huh. pasando al tema de concreta, ¿qué chinga está pasando con er y los taxis en Cancún? Ah, ese es otro pedo bien bonito. Fíjate que eh, todas las cosas que han pasado en, en, aquí en, en, en enero, pues eh, eh, resulta, ¿qué perdón? ¿No me ya? Ok. Es que te resulta fuiste. Ajá. Resulta que eh, los taxistas en Cancún, fíjate qué inteligentes, güey. yo creo que son, deberían ganarse el premio, Nobel a, a, el premio Nobel, al servicio al cliente. Este, resulta que los taxistas en Cancún pararon actividades porque no quieren que entre Uber, ¿ok? Los, los, este, los pasajeros que vienen, los internacionales y los nacionales, porque Uber, Uber ganó un amparo para poder trabajar en, ahí en en Cancún. Bueno. Los, los extranjeros piden Uber. Entonces, los taxistas van, persiguen a los Ubers, entre 3, 4, 5, 10 unidades, persiguen a los Ubers, los encierran, madrean la unidad, madrean al chofer y madrean a la gente que viene en el Uber, güey, para que la gente se convenza que los taxistas de Cancún son la mejor opción para viajar. O sea, unos pinches genios. Súbete, pinche, súbete a mi pinche taxi o te rompo tu madre. Súbete a mi taxi y yo te ofrezco mejor servicio. Son, ¡Oh! son unos güey! pinches genios. No, no, ya no, vaya. No, 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 no Entonces, ahorita está el desmadre fuerte porque ya la gente en las el martes de esta semana la gente en Cancún ya les está empezando a recriminar que, que, que ya se pongan a trabajar, güey. Porque ni dejan el ni dejan ir a Uber ni dejan entrar a Uber, ni, de, ni dejan trabajar a, a, los, a los taxistas concesionarios. Y resulta, güey, que este desmadre, nada más para que te des cuenta de, de, de la impunidad y, y, y lo lamentable que existe en el país de impunidad, tráfico de influencias, corrupción, todo más. Este, este, este desmadre lo están armando un grupo de 50 taxistas, cabrón. O sea, ni siquiera son un grupo así que digas 200, 300, no, son 50 huevones. Que a base de a base de, de, de situaciones de eh, violencia, de extorsión, todo esto, que las mismas autoridades de ahí de, de Cancún lo saben, pues están haciendo todo ustedes madre, güey, y no pasa nada. Eso es lo que está sucediendo ahí en Cancún, y está bien cabrón, porque pues es, es, es el parteaguas para que todos los taxistas de todo este pinche país pues, hagan lo mismo. No dejo entrar a Uber. Oye, y hay Algunos hay algún, eh, algunas fuentes allá en, en Estados Unidos que ya están pidiendo que est no había, creo que le dijeron algún, yo creo que alguien le pidió a Ken Salazar, al gobernador de Estados Unidos aquí en México, que por favor este le pidiera a Estados Unidos que emitiera una alerta de, ah, ¿sí? de sí, sí, sí. a los turistas para no visitar Canc ¿Sí? Cancún precisamente por el pleito de los Sí, sí, sí. De hecho, los, los, los mismos, este, la misma embajada le pidió a sus connacionales que no viajaran a Cancún. Obviamente hay gente que tenía ya sus boletos, pero les pidieron que no viajaran, güey, por todo este desmadre de Uber. Y espérate, los turistas que llegaban al aeropuerto de Cancún, aeropuerto internacional de Cancún, ojo, el principal sitio turístico del país, el principal, recibe, el otro día estaba leyendo una estadística, recibe más turistas de diferentes países que las mismas playas de Dubai, wey. nada más así te la pongo. Digo, obviamente el costo no es el mismo, ¿no? Pero para que nos demos cuenta, la derrama económica que hay en Cancún, bueno, los turistas los tenían que transportar en patrullas, <laughs> ahí trepaban a todos los pinches taxistas, a todos los pinches este turistas los trepaban en patrullas cual granaderos. Y, y así los llevaban, güey, o sea, era bien cagado y bien surreal, güey, o sea ahora entiendo a Salvador Dalí cuando decía que no regresaba a México porque no podía estar en un país que fuera más surreal que sus obras, güey, la neta es bien cagada. No, está cabrón, es que de está delicioso lo que están haciendo aquí en el país y ya para terminar, el de delito una pinche nota que quiero leer, la voy a, a leer ver, porque la neta está muy... pero ah, bueno pero dice chistes. Ah, bueno. este es un que, recuento de eh, enero corrieron a un director del zoológico tras hacer barbacoa, a ver, a, así les va, corren al director del zoológico tras hacer sí, barbacoa con cuatro cabras. Esto pasó en Chilpancingo, cuatro <laughs> donde cuatro cabras, cuatro cabras, ganas, del zoológico de Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, por si no sabían, fueron guisadas Muy en barbacoa. Un informe de la Secretaría del Medio Ambiente de Guerrero confirmó que el exdirector del zoológico... José Rubén Nava ordenó servir las cabras como platillo fuerte en la fiesta efectuada en el recinto. Nava también cambió cuatro guatusis, que sepa la chingada que es eso, y una cebra. Los guatusis son una como unos, cebra unos, 65, unos venaditos pesos, chiquitos, güey. Chaparritos. Una hora de leche que resultó ser un microondas que facturó en 48 mil pesos. Como les digo, ya fue separado del cargo y lo mandaron a chingar a su madre. ¡Wey! ¿Cambias? Pero lo mejor, lo separaron del cargo y lo van a meter ¿Una al bote. Cabra, güey. Una, una cebra. <laughs> que cabe es una cebra, cabrón. ¿Quién chinga usted unas... quién te acepta unas cebra y dos guatusis? <laughs> ¿A qué sabrá la cebra, güey? ¿Sabrá culera? No. Y barbacoa de cebra chingona, ¿no? <laughs> no sé. Oye, y, la, o sea, y, y las ya, cabras sí, poca madre. Como, di, como dices tú, para, para, para terminar este día, este día en donde estamos haciendo un recuento de enero, hicimos un recuento así como que rapidísimo de enero, la próxima semana ya vamos a traer noticias más frescas, la verdad. Pero este, lo que pasó hoy en la, en, el, en la Cámara de Diputados estuvo bien cabrón porque el señor Santiago Krill no permitió hacer los honores de la bandera a los militares armados, los sacó, güey. Pero eh, eh, esto resulta que el, eh, eh, llegó un contingente del ejército porque iban a hacer honores a la bandera ahí en el, la Cámara de Diputados y el diputado Santiago, el presidente de la Cámara, les dijo, no, 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 pese, aquí no me vengan a mamar, no pueden estar ustedes con... Eh, no puede estar Armado. ustedes con, con, con armas dentro de este recinto, porque este recinto. Y entonces ya sabes, no faltó el de Morena que se puso pendejo y le dijo, no, espérate, pues está aquí en nuestro reglamento, güey. O sea, aquí dice el artículo, no sé qué tanto, este es un recinto que es eh, el, el depositario de los sentimientos de la nación, y se la pelan, no pueden estar aquí con armas y que los corre. <laughs> por si, por si no se da la cosa más color de hormiga que la que está. Pues ya, ahora el Santiago Krill, con justa razón, digo, creo que con, creo que eso es lo que pedimos también los ciudadanos, que los, los funcionarios y los diputados y todas estas personas que están ahí arriba, pues tengan la congruencia de, de, de que de hacer valer la ley. Y pues ahorita hicieron valer la ley y no les permitieron eh, entrar a los miembros del de ejército armados, ahí a la Cámara de Diputados. Cosas que pasan en un país. Hay re... las cosas en este, en este Sí, cosas este de sólido. Este... De México mágico. Güey, y la próxima semana esperemos ya traer. Bueno, no, esperemos. No, ¿no? así si, si está, si está empezando, güey. Es... No, no. Si así está empezando, pues ya no quiero saber cómo va a acabar este pinchaño, pero. Pero este fue el primer programa. Ah, sí, porque se, vi temporada. se viene ya. Pa a... Hay que platicar. Hay que platicar de plan B electoral y todas esas chispas. Ah, sí. ¿no? Bueno, la próxima semana, la próxima semana ya lo vamos a tener fresquecito porque. Pues ya van a empezar las, van a empezar las discusiones ahí en la cámara de, en la Cámara de Diputados. Yo creo, no sé, no sé si tú lo piensas. Ya, así. No, ya nada más te voy a decir Yo una cosa, te va a pasar, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno. Ahí eh, mismo, eh, eh, ya han presentado demasiadas acciones de inconstitucionalidad, y el presidente López Obrador ya dijo un comentario, dijo bueno, si no la prueban, pues ya no pasa nada, sería otra, otra raya más al Tigre ya se está lavando las manos, se está amarrando el dedo, desde ahí pues, bye, Vamos sí, a ver qué pasa. Sí, por ahí, Respecto por ahí está el asunto, pero yo sí creo que van a hacer lo posible porque pase, va a haber polémica, va a haber obviamente situaciones que van a empezar a salir a luz, va a ser unos contra otros, pero lo más importante es que no tiene que pasar, porque hoy, hoy, hoy precisamente sacó un video Ciro Murayama, oso, Siro Murayama ahí en el en Osh. Twitter eh, que dijo que estaba se fue yo creo que se fue a una oficina a unas oficinas de línea que tenía por ahí y este pues eh, eh, tomó hizo la toma de todas las personas que están atendiendo a la gente, que en su credencial de lector que hacer todas las adecuaciones y es lo que dice este Ciro Murayama, todas estas personas se van a quedar sin trabajo si se aprueba el plan B. Porque al momento de aprobarse el plan B, pues todas estas cosas que es el servicio electoral de carrera, que así le conocen, pues va a desaparecer y todas estas personas se van a quedar sin trabajo. Más de 600 mil personas creo que son las que probablemente se queden sin trabajo y, y que se tengan que reestructurar todo el Instituto Nacional Electoral. Está muy, muy preocupante lo que pasa, esperemos que no. Ay, pues sí, hay que, hay, hay que tocar ese temita la siguiente semana, Gordo, a ver qué más se junta. este Pero, pero, y empezó sabrosísimo. <laughs> empezó sabrosísimo. Años, y con eso iniciamos, con eso iniciamos esta, esta séptima temporada del programa sin nombre, y pues a ver cuántas otras temporadas tenemos, pero este de mientras seguimos con la misma enjundia eh, en esta cochina de informativa. <laughs> y nos vemos la próxima semana aquí. Ah, ah, ¿Qué pedo? ah. espérate, estúpido. hey espérate, espérate. Recomendaciones. Ah, recomendaciones. Porque yo les quiero recomendar que vean la pinche serie esta de The no, Last no of Us. Wey, ¿Vean The Last en of todas, wey? En todas pero, pero a poco ya, ya están todas ya perra, de una vez a poco ya están todas, no, están tres pero ya, bueno sí, también, dura más de una hora cada uno, ya velos, pero vean The <laughs> Last of Us en HBO o en Cubana y <laughs> yo les recomiendo una película que a mí me pareció fascinante el menú se llama Stan Star es, está chingonísima. es una película de terror de otro pinche estilo y nivel, la verdad, chéquela el menú ahí en estar Esa es la recomendación que les damos para este fin de semana. ¿Algo más que agregar, mi querido Dugi? No, nada más. Muchas gracias por seguir este, eh, atentos a esta cosa que se llama el programa sin nombre. <risa> <risa> y nos vemos la próxima semana aquí, en el programa sin nombre, todos los miércoles, despuesito de las 9 de la noche, a través de la señal de Sin Daños de Terceros, un canal más de permanencia. Voluntaria. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es E. López. Hasta la próxima. Yeah, no le hagan caso al anciano del palacio. Come frutas y verduras.